cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años. En México se registran 120.000 muertes anuales a causa del cáncer. El 40% de los casos de cáncer en México se detecta en etapas muy avanzadas. El cáncer de mama afecta tanto a hombres como a mujeres. Cuídate. Realiza una mamografía una vez al año después de los 40. Un autoexamen una vez al mes. Y realiza actividad física mínimo 30 minutos al día. El cáncer de mama puede prevenirse. Cuidarte es quererte. Amarte es valorarte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Ya estamos listos con toda la información, así es que la invitación es para que se quede con nosotros en esta hora en la que estaremos dando a conocer todo lo ocurrido y por ocurrir aquí en nuestra ciudad de Atlixco y sus alrededores. Les saludo a usted con mucho gusto, pero también les saludo a mi compañera Rosa. Rosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Nueve Noticias. Estamos en vivo y como siempre, estamos al servicio de usted en las redes sociales, Twitter @9Noticias, Facebook, 9 Noticias Atlixco, pero también estamos en los mensajes de texto. Así es, estamos en esa vía de comunicación 244-114-2127 para que se ponga en contacto con nosotros vía WhatsApp y ahí estamos atendiendo sus reportes. Les recuerdo que usted es parte del gran equipo de 9 Noticias, usted es el reportero y usted nos da a conocer lo que pasa en su colonia, en su comunidad. Ahí estamos muy al pendiente, pero también si usted quiere vernos en un horario distinto al normal, que es el de las 7 de la noche o la retransmisión a las 9, el canal indicado es el de YouTube en la dirección de la web Atlixco, donde usted nos puede ver y rever. Así es que ahí estamos, pero también ahí están pendientes nuestros compañeros técnicos. En especial el ingeniero León, el ingeniero Fernando, saludos muy especiales a las cajeras, promotores, pero también al productor Israel Tlayoa, a Mari de Jesús, Isaac Nuevo, Lorenzo Lara y Elazar Narciso, que siempre están muy al pendiente de que esta transmisión llegue puntualmente a sus hogares. En verdad, muchas gracias. Ellos son los genios que están detrás de las cámaras y hacen posible este noticiero. Así es, sin ellos tampoco somos nada, como sin usted no somos nada. Pero vamos con la información, Rosa Isela, porque hay varias actividades. Y en nuestro municipio está muy cerca del de Atzizihuacán, en donde se están haciendo algunos trabajos como parte de la actividad de gobierno. Y es que Marisela Ramos sigue trabajando para que los servicios básicos lleguen a las comunidades que lo necesiten. Vamos a ver los detalles. De Atzizihuacán, Marisela Ramos Jiménez, dota de obras de infraestructura básica para generar progreso en todas y en cada una de las comunidades que integran este municipio. Ejemplo es la puesta en marcha de la ampliación de la red de agua potable en San Juan Amecac, con la que se beneficiarán más de 100.000 familias, con la que se beneficiarán más de 1.000 familias con el vital líquido. La comunidad se mostró agradecida por la atención de su gobierno a esta junta auxiliar. Es importante mencionar que con esta obra se beneficia una tercera parte de la población, por tanto ya no tendrán que acarrear o sufrir la escasez del vital líquido. La ampliación del servicio es por una distancia de 2.5 kilómetros, con los que se logra el abastecimiento suficiente de esta parte de la población. Uno de los objetivos principales de la Administración Municipal de Atzizihuacán 2018 es lograr la cobertura al 100% en materia de agua potable, drenaje y servicios básicos para todo el municipio. Por ello, lleva obras de importancia esta Junta Auxiliar, que es la más grande en extensión y número poblacional de todo Atzizihuacán. Para los pobladores de San Juan Amecá, que es de beneplácito, da inicio a los trabajos de la ampliación de la red de agua potable, con la que se van a beneficiar cientos de familias, para lo cual se invirtió un monto superior al $500,000. La alcaldesa expresó que se invierte cada peso del presupuesto municipal en obras que sirven y que generan progreso para la gente. Se informó en 9 Noticias.
empiezan a hacerse ya, a calendarizarse las actividades con motivo del Día de Muertos. Ya hemos escuchado algunas actividades que se van a desarrollar en el Panteón Municipal, en Casa de Cultura, pero también está la biblioteca. Que ya está preparando su ofrenda monumental y ahora va a ser dedicada a un compañero que falleció hace aproximadamente 2 años. Vamos a ver la nota completa. Tradición en estas fechas de Todos Santos, la Biblioteca Municipal Presidente Juárez prepara su ofrenda monumental que cada año pone en exposición, con la innovación que esta ocasión se colocará en el interior de la misma biblioteca y no en el Foro Social Estación como en años pasados, además de que será en proporciones mayores. Claro que sí, mira, estamos ya preparando desde ya, porque el tiempo nos gana, una ofrenda hermosa tipo guaquechula, muy bien elaborada. Anteriormente teníamos la ofrenda monumental aquí afuera en la estación del tren, en el Foro Social Estación, pero había que estar viniendo a cuidarla en las noches, había que estar haciendo guardias, porque bueno, hay gente que se lleva las cosas. Entonces nosotros optamos este año por hacerla más grande, más elaborada, te comento, de tipo guaquechula, pero adentro, va a ser aquí en esta área de la biblioteca, así es de que la invitación para que todo el mundo venga a hacerla, a verla y apoyar también, ¿no?, con alguna fotografía, algún pensamiento, alguna imagen religiosa y al final cuando se recoja la ofrenda se les puede devolver. Maribel García, directora de bibliotecas, comentó que se planea terminar de instalar esta ofrenda monumental el próximo 27 de octubre y en esta ocasión la ofrenda de la biblioteca será dedicada a Javier Juárez Peralta, compañero bibliotecario que falleció hace 2 años. Nosotros lo vamos a estar ya terminando a partir del 27 de octubre. Como te decía, estamos ya trabajando en ello, estamos ya viendo todo el material para que esto salga lo mejor posible. Estamos muy ilusionados, la verdad es que siempre hemos estado trabajando y hemos tenido nuestras ofrendas hermosas los 3 años pasados y este año no será la excepción. Y bueno, dedicada a todos los difuntos, pero en especial a nuestro compañero bibliotecario Javier Juárez Peralta, fallecido hace ya 2 años, y bueno, a quien le rendimos este homenaje. Información de Isaac Nuevo para 9 Noticias. Vamos con la siguiente información. Vamos a ver la información internacional. Regresamos. Según investigadores australianos, el Boeing 777 de la aerolínea Malasia volaba con el piloto automático cuando se estrelló en el sur del Océano Índico. Sin embargo, Clark, en una entrevista a Der Spiegel, dijo que el MH370 estuvo bajo control de la tripulación probablemente hasta el final. El avión no cayó en el Océano Índico porque no se ha encontrado ni una sola huella, ni siquiera el cojín de un asiento. Nuestra experiencia nos dice que los incendios ocurridos en el agua siempre dejan rastros, comentó. Moscú y Pekín han firmado este lunes el acuerdo de cooperación sobre el gasoducto Fuerza de Siberia. El documento estará en vigor a lo largo de los próximos 40 años. El acuerdo firmado en el marco del encuentro entre el primer ministro ruso Dmitry Medvedev y el homólogo chino Li Keqiang prevé que las partes presten todo el apoyo posible a los suministros de gas ruso a China. El apoyo incluye tanto la etapa de proyección como de construcción y explotación de la respectiva infraestructura. Según las encuestas a pie de urna, el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, habría ganado las elecciones presidenciales con el 61% de los votos. Si se confirma su victoria, se trasladaría a su tercer mandato. Con más del 60% gana la nacionalización, dijo Evo Morales durante un discurso en el Palacio Quemado ante sus partidarios tras el cierre de los colegios electorales. El asedio del Estado Islámico a Kobani, una ciudad en la frontera siria con Turquía, podría ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, según expertos antiterroristas británicos. Los yihadistas buscan hacerse con el control del paso fronterizo en la zona para abrirse camino al oeste de Europa, mediante Turquía, haciéndose pasar por refugiados, según creen fuentes de inteligencia. Las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos son incapaces de rastrear el flujo de combatientes de grupos terroristas dentro y fuera de Siria, según ha revelado el caso de un estadounidense responsable de un atentado en el país árabe. A principios de este año, después de regresar a Estados Unidos, a Siria, Moner Mohammad Abu Salah se convirtió en el primer estadounidense en llevar a cabo un ataque suicida en el país árabe en nombre de un grupo vinculado con Al-Qaeda.
Después de un fin de semana de calma, la atención ha vuelto hoy al centro de Hong Kong. Pocas horas después de que la policía retirara algunas de las barreras que cerraban la zona que ocupan desde hace dos semanas, los manifestantes que reclaman elecciones libres, grupos opuestos al movimiento pro-democracia, entraron al área y comenzaron a desmantelar algunas de las barricadas, lo que desató enfrentamientos con los estudiantes. Evo Morales ha vuelto a ganar las elecciones bolivianas. Según los datos de las encuestas a pie de urna y el recuento rápido elaborado por los medios de comunicación bolivianos, el candidato del movimiento al socialismo habría logrado entre el 59.5% y el 61% de los votos, lo que le serviría para revalidar los dos tercios en la asamblea, cruciales para tener el control total en la toma de decisiones. De cumplir su mandato, Morales se convertiría en el presidente que más años, 14, habrá permanecido en el poder en la democracia boliviana, que la semana pasada cumplió 32 años. La ciudad estadounidense de San Luis, Missouri, donde hace dos semanas se vieron intensas protestas raciales, inició en la madrugada del viernes un fin de semana de marchas por la muerte de otro joven afroamericano a manos de la policía. Unas 200 personas, según cálculos de medios locales, se manifestaron por tercera noche consecutiva después de que el pasado miércoles un agente de policía fuera de servicio matara a un joven afroamericano de 18 años, identificado como Vonderrit Mears Jr. La cocina de Doña Gloria te invita a que disfrutes de sus comidas y desayunos con un menú diferente cada día. Visítanos en la 5 Sur 309 Colonia Centro de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Ven y disfruta del placer de comer en la cocina de Doña Gloria. Vive Mujer, solo por el canal 9 de Teleweb. Vive Mujer, una ventana abierta para nosotras las mujeres de Atlixco. Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos! ¡Ahí nos vemos! En Teleweb estamos comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040 o manda un correo a soporte@teleweb.com.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Vive Mujer, solo por el canal 9 de Teleweb. Vive Mujer, una ventana abierta para nosotras las mujeres de Atlixco. Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. No te lo pierdas, te esperamos. Ahí nos vemos. En Teleweb estamos comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040 o manda un correo a soporte@teleweb.com.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Unitelas de México, recuerdos y manualidades, tiene para ti el mejor surtido en telas, para pantalón, cortinas, fieltros, mantas, crepés, brocados, organzas, bordados y demás telas de temporada. Además, para recuerdos o celebraciones, tenemos figuras de foaming, cerámica, unicel, papel picado, listones y muchos artículos más. Unitelas de México, recuerdos y manualidades. Con el pago de tus servicios, el Suapama sigue sembrando vida por naturaleza. Estos trabajos se están haciendo gracias a la aportación de los usuarios que pagan por la cuota del servicio del agua. Con el apoyo de pobladores de San Pedro Atlixco, seguimos reforestando las laderas del volcán Popocatépetl. Pues el compromiso es que estos árboles, por supuesto, pues lleguen a su edad adulta y contribuyan pues para la recarga de nuestros mantos acuíferos. Ya son más de 43 mil arbolitos. Pues nos benefician muchas cosas. Para generar más mantos acuíferos, para recuperar un poco más de bosque perdido. Qué bueno que el sistema operador de agua potable de Cantileros, municipio de Atlixco, se esmera por llevar trabajos a comunidades como esos, como es la reforestación. Esta cuestión de planeación a largo plazo
sí, con una visión de no llegar a enfrentarnos a un problema de escasez de agua. El agua es vida y con estas acciones seguimos trabajando por un Atlixco con agua hacia el futuro. Suatame. Las noticias como deben de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompaña, ya iniciando con mucho gusto 9 Noticias. Buenas noches, bienvenidos a 9 Noticias, les recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter arroba 9 Noticias, siempre a tiempo y al momento. Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Que estamos en una zona de baches. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad. De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. 9 Noticias. Solo por tu sistema de cable Teleweb. Estamos listos con más información, más comentarios y más invitados que nos hacen el favor de acompañarnos este día hoy para platicar sobre el aniversario de una de las escuelas más emblemáticas para Izúcar de Matamoros, que es el Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas. Por eso hoy vamos a platicar con Irma Hilda Aguilera, que es una exalumna, es psicóloga reconocida, escritora, quien no sabe de ella en cuanto a libros, educación. En fin, Rosa, Irma Hilda está muy metida en el tema de la psicología y de la ayuda a las personas, pero también vamos a platicar con Jorge Martínez Hernández, coordinador del Departamento de Promoción, y antes con el profesor Marco Antonio Tapia Gómez, quien es director del bachillerato del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas. A los tres, buenas noches. Buenas noches. Profesor, platíquenos acerca de que ya estamos en los 60 años del Centro Escolar Lázaro Cárdenas. Pues fíjese que me da mucho gusto estar aquí en su programa como invitado. Les quiero agradecer el espacio también al señor Jorge Martínez, a nuestra amiga también egresada del Centro Escolar. Pues fíjese que el próximo 15 de enero se van a cumplir 60 años uh-huh. en esto que es la vida de una de las instituciones más emblemáticas de la región mixteca, de la región cañera. Una institución que cuenta ahorita con 2,215 alumnos y que son de diversos lugares, como siempre ha sido la característica de la escuela, del centro escolar. Imagínense, hace 60 años que venía gente al centro escolar desde Tehuitzingo, Acatlán, hasta Oaxaca, y venían a estudiar desde allá porque pues fue una escuela que nació con una estrella muy grande. Uh-huh. No, y lo que vemos es que hacemos un recordatorio sobre la escuela. Y hay gente, como usted lo dice, desde Oaxaca, desde la Mixteca, un poquito más para allá, claro. Es la ciudad de Puebla, Atlixco y todos sus alrededores, que alguna persona ha sido exalumno de esta institución. Obviamente habla de la calidad y de la calidez de los profesores y de la educación. Pues fíjese que, abundando más en este tema del centro escolar, el centro escolar de Izúcar de Matamoros pertenece a un subsistema, uh-huh. que es único en nuestro país. Es un subsistema de centros escolares que tiene como una base de su estructura ofrecer una formación de 15 años. Los centros escolares en el estado de Puebla tienen la escuela de preescolar, sí. primaria, secundaria. En este caso nosotros tenemos dos secundarias, la matutina y la vespertina, y dos bachilleratos. Entonces, juntos hacen una formación de 15 años. Los alumnos que entran en kinder llegan a salir hasta el bachillerato y de ahí egresan para irse a incorporar a alguna institución de nivel superior o al trabajo, ¿no? Que yo digo que está bien en todos los sentidos, porque luego uno sale del kinder o la primaria y va a incorporarse a otra escuela y de pronto, pues el temor, ¿no?, de lo desconocido, de perder obviamente a los amigos y de iniciar otra etapa. Y quizá es la bondad también de los centros escolares, que uno no pierde el vínculo con amigos y al contrario reafirma, fortalece las amistades. Sí, además las características de nuestra institución es de una disciplina, de formar en valores con una calidad excelente
donde hay un compromiso muy serio, sobre todo con la comunidad. Y nosotros tenemos alumnos que han destacado en diversos ámbitos, exalumnos que han destacado en diversos ámbitos de la cultura, de la ciencia o de la política. De la política, sí, tenemos, hay varios, sí, el presidente, sí, la diputada de allá. De bueno, y enfocados también más a la ciencia. Así también es. Mire, nosotros para el próximo, en el ámbito del festejo, pues va a haber algunas cosas, ¿no? Desde una semana de teatro, sí, en el mes de diciembre, vamos a tener una semana de teatro con diversos bacheratos invitados que nos van a ayudar a hacer la celebración del 60 aniversario. Nosotros vamos a presentar la obra de Don Juan Tenorio en diciembre, el bacharato vespertino, y estamos invitando a varios bacharatos a que se unan. Está confirmado ya el bacharato Mariano Matamoros y otros más. Y también tenemos diversas conferencias de egresados que han destacado. Tenemos un doctor en óptica, con un doctorado en Francia, que es egresado del centro escolar y que va a darnos una charla, una conferencia para principios de enero del próximo año. Pues qué padre que están haciendo estas actividades. ¿Inician cuándo? El próximo viernes 17 se inicia con un evento masivo impactante, en el cual participan todas las escuelas del centro escolar, todos los alumnos, en una coreografía monumental, como es dado, ¿verdad? En el centro escolar hacer cosas así, ¿verdad? Efectivamente, hacer cosas. Abre camino siempre es un parteaguas, porque es el impulsor de muchas cosas. Sí, entonces el próximo viernes están invitados. Son dos eventos, uno a las 12:30 del día y el otro a las 6:30 de la tarde. Bueno, pues ahí está la invitación para el inicio de actividades, pero también vamos a platicar con don Jorge Martínez Hernández, que es coordinador del Departamento de Promoción y Difusión. Pues primero, el gusto, ya nos lo decías en otras ocasiones, de participar en tu escuela. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, quiero agradecer del espacio, quiero agradecer también a don Valente, que nos hizo el favor de proyectarnos acá, y lo más importante, la alegría, la hegemonía de que estamos haciendo historia. Vamos a seguir siendo historia. ¿Por qué esta emoción? Porque yo soy hijo de un maestro fundador, porque yo crecí, nací y me hicieron ahí prácticamente dentro del centro escolar. Yo sí puedo decir, soy hijo del centro escolar, ¿no? Entonces, es muy bonito, lo venimos platicando fuera de cámaras, la gran emoción que me permite compartir con todos los directivos que me hayan invitado y que esté en este rubro de hacer la promoción y la difusión, pues compartiendo con mis grandes amigos de los medios de comunicación. Y lo más importante, la proyección que vamos a dar, porque vamos a estar enlazados con casas de migrantes de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, y por primera vez que se dio hace un año, que es Guatemala, El Salvador. Hay gente de Izúcar o la región que se sienten emocionados al ver las imágenes. Ahora imagínate cuántos exalumnos después de esos 60 años, pues estarán disgregados. Aquí mismo en Atlixco, mi querida hermana que es egresada del centro escolar, que fue alumna de mi padre, que conoció a maestros talentosos como la profesora Josefina Esparza Soriano, que es la que hizo el himno a Puebla. Entonces, todos los lunes de todo el estado de Puebla, cuando se canta el himno a Puebla, pues fue de la gloriosa maestra Josefina Esparza Soriano, que compartía con nosotros, y digo con nosotros, pues en la familia Martínez, que iban a trabajar y a convivir con nosotros. Yo que vi crecer de una forma hermosa la escuela, y digo crecer porque antes en la parte de arriba se usaba para bailes, después se hizo ¿cómo se llama? Más aulas, después las aulas de la preparatoria. Entonces yo fui viendo cómo creció eso. Entonces imagínate la emoción tan grande, claro, que siento, ¿no? Entonces, y si desde mi trinchera siempre he hecho algo para que enaltecer el centro escolar. Y lo más importante, que todo el mundo que tuvo algo que ver con el centro escolar, pues comparta con nosotros nuestra alegría. Bueno, pues ahí está la invitación, Irma Hilda, también. ¿Por qué no? Es que aquí tengo, sí, confusión con mi compañera Rosa Isela, pero Irma, platícanos acerca de tu participación en estas actividades y obviamente pues destacar que fuiste egresada de esta institución. Claro, y muy orgullosa de haber pertenecido al centro escolar, porque también tenemos compañeros muy importantes como el maestro Bernardino Cerqueda, el pintor, sí, de tercera dimensión, que es un amigo también y que estuvo en el centro escolar, y sobre todo los recuerdos de los maestros tan gratos como la maestra Josefina Esparza Soriano,
como el maestro José Luis Brito y muchos más maestros que dejaríamos de mencionar por ser tantos, ¿no? Pero es algo maravilloso porque todos esos recuerdos y añoranzas, ahora al volver a recordarlos en las reuniones, es muy bonito y liberamos endorfinas al hacer eso. Qué bueno, qué bueno. Así es que ahí está la invitación para que asista usted a todos los festejos. Prácticamente se van a prolongar desde octubre hasta el próximo año, enero, febrero. De enero estaremos en esta alegría que nos da que nuestra institución cumpla 60 años, ¿no? Y pues toda una tradición en Izúcar, ¿no? Desde su formación, desde el nombre, ¿verdad? El centro escolar lleva un nombre muy digno, el general presidente Lázaro Cárdenas. ¿Cómo fue que se logró hacer este centro escolar? Si es que nos pueden recordar. Claro, claro que sí. Nosotros también, de alguna manera, estamos vinculados a esa historia. Mi papá fue de la primera generación de la escuela preparatoria. Entonces nos ha comentado que pues el centro escolar afortunadamente se construye en la región porque no había escuela secundaria. Había una escuela primaria federal y estaba una escuela secundaria por cooperación. Entonces, un grupo de padres de familia se acercan al gobierno del estado y de alguna manera se hace un estudio y se ve que Izúcar Matamoros albergaría a alumnos de diferentes partes de la región sur, que pues ya no podrían venir a estudiar a Puebla o a Atlixco, ¿no? Entonces, en esa época, en 1955, el gobernador decide, mediante un estudio, hacer el primer centro escolar en esa región, y es de los primeros centros escolares a nivel estatal. Entonces, pues sus instalaciones fueron impactantes del centro escolar en su inicio, porque era una especie de un triángulo de aproximadamente 4 hectáreas, y en ese triángulo se construye una alberca semiolímpica, se construyen las aulas con talleres, se construye una terraza entre el piso, tercer piso y el primer piso. En la planta baja se hace una terraza donde dice Jorge que se llevan a cabo bailes. Era una terraza que tenía vista para todos lados, ¿no? Entonces, después de ahí ya se hacen aulas y había talleres, enseñanzas especiales en la tarde, donde iban a aprender diversos oficios la gente, ¿no? Entonces, era muy completa la enseñanza que ahí se daba para mucha gente, que fue aprender corte y confección, innumerables talleres, ¿no? Entonces, me dicen que pues andaban invitando a la gente a que fuera a estudiar, ¿no? Los andaban yendo a ver a sus casas para que... hay una historia en la familia, ¿no? Mi mamá, se enferma de tétanos ahí en la escuela porque modelaban con barro, pero afortunadamente es de las pocas gentes que se salva, ¿no? De esa enfermedad tan terrible, ¿no? Pero y regresa a estudiar y la van a ver porque ya no quería estudiar, ¿no? Después de estar 2 meses a punto de morir, ¿no? En Puebla, ¿no? Internada, y la van a ver hasta la escuela. Los maestros le dicen, oiga, se llama Gloria, oye Gloria, regresa a estudiar, y que, y sí regresa, y bueno, después estuvo la normal, ¿no? Pero es maravillosa las historias que se cuentan alrededor de la institución. Así es, y que se van entrelazando y que hacen de esta institución una institución querida a lo largo de 60 años. Y me imagino que con esto lo que se buscaba en ese momento era completar el sistema educativo que estaba faltante en toda esta zona. En la región hacía falta, definitivamente. A diferencia de aquí de Atlixco, que en donde más o menos había escuelas, y siempre llegaba a mencionar la construcción de un centro escolar, pero finalmente se fue a Izúcar. Fíjese que hay una, en lo que se dice, que lo que queda, que pues en ese entonces Atlixco, imagínese Atlixco, 1955, ¿qué no pesaría la CROM, no? Así es. ¿Qué no pesaría todo el emporio industrial de esa época de las textiles, no? ¿Qué fuerza tendrían? Y sin embargo, el gobernador, porque Atlixco quería el centro escolar. Así es, es lo que le pregunto. ¿Sí? Finalmente, ¿qué fue lo que pesó para que el centro escolar? Pues la zona geográfica. Yo creo que sí, efectivamente. Fue muy importante porque allá no había escuela secundaria. Entonces, con la llegada del centro escolar, pues hay kinder, o sea, jardín de niños, la primaria... Y secundaria, la preparatoria en ese entonces, porque estuvo incorporada a la UAP, la preparatoria del centro escolar,
y pues era necesaria esta institución en la región. Le digo que venía gente a estudiar desde Tehuitzingo, de Atencingo, de Xochiapan, de Chietla, de, o sea, satisfacía o toda una región, ¿no? Y la sigue satisfaciendo, ¿no? Entonces sí, sí se cuenta en el anecdotario de la historia que Atlixco peleó férreamente porque se instalara ya el centro escolar. Pero bueno, aquí también hay escuelas de mucho prestigio, a final de cuentas, como la Técnica, la Melchor, etcétera. Sí, ¿no? Bastantes. ¿Sí? Pero, ¿algún recuerdo importante de su escuela? Sí, claro, muchos, muchos. ¿El que más le haya...? Que no entraba a clases, ¿no? Sí, lo más importante es que hay dos murales en el jardín de niños que los pintó el ingeniero Lagos, y eso en Puebla se hizo muy famoso por sus murales. Entonces fue y pintó dos murales hermosísimos en el jardín de niños. Uno es la historia de los animales en una feria, y el otro es una retrospectiva de unas moscas patinando, y siempre yo pensé de niño, ¿por qué se ahogó la mosca? eso es lo más fuerte, ¿no? Es una paleta de hielo en un vaso, tres moscas patinando y una ya se ahogó. Entonces decía yo, ¿por qué se ahogó la mosca? Pues si tenía patines. Exactamente. Bueno, Irma, ¿algún recuerdo emotivo de tu paso por el centro escolar? Pues la calidez de los maestros, sobre todo la disciplina y todos los logros, ¿no? Con campeonatos en danza, en declamación, siempre el centro escolar campeón en los desfiles, siempre dejaba huella. Pues Irma Hilda, muchas gracias. Agradecemos por tu participación. La atención. Muchas gracias a Jorge Martínez Hernández, coordinador del Departamento de Promoción y Difusión. ¿Algo más? Sí, si nos permites terminar el clásico. Centro Escolar, presidente Lázaro Cárdenas. Por la cultura de México. Claro que sí. Muchas gracias, de verdad. Quiero agradecer enormemente este espacio tan hermoso que nos brindas. No, al contrario, este es su espacio y es espacio para promover actividades tan dignas, tan emotivas como el 60 aniversario del Centro Escolar. Profesor Marco Antonio Tapia Gómez, director general del bachillerato del Centro Escolar, presidente Lázaro Cárdenas, igualmente. Le agradezco mucho la invitación, le deseo éxito en todo lo que hay, que su programa se vaya a las nubes en el rating, ¿no? Bueno. Por esto, sino por todo lo que hace, ¿no? No, muchas gracias. Y ahí estamos con el mole de San Carrón. Ah, ¿no? Sí, mole de San Carrón, ya sabe, el pozole de Matamoros, el guasmole, también hay buena cecina. ¿El enjococado? El enjococado. Ah, y las pitayas con crema, pruébenlas con crema. Pero pruébenlas con crema, mejor que las fresas con crema. El atole de granillo. Los tamales, cernidos, tamales, todos. ¿Los jarochos? No. El pan de barrio también, el pan quintalero, Hay que ir a Isabel. Váyanse como bien, A disfrutar de toda la gastronomía. Claro que sí. Pues muchas gracias, Es un gusto platicar con ustedes y muchas felicidades. Nuevamente nos unimos aniversario. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Profesor, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a un corte y regresamos con más información. Lo dejamos con la información estatal, la información estatal. Barrios enteros de los municipios de San Salvador del Seco, Libres y Amozoc permanece sin luz por el cumplimiento de la empresa Infraenergía para la reinstitución de alumbrado público. Esta situación desató la inseguridad, así como el reclamo de la población a los ayuntamientos, quienes han considerado proceder legalmente por incumplimiento de contrato contra la empresa instalada en el Distrito Federal. Una comitiva de diferentes grupos sociales que ha sufrido represión, encarcelamiento y despidos por parte del Estado buscará hoy un acercamiento con Emilio Álvarez y Casa Longoria, secretario general de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Álvarez y Casa, quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estará en Puebla para inaugurar el 12º Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, y de acuerdo con lo anunciado, se buscará que reciba de primera mano una radiografía de la situación que priva en los últimos 2 años. El sonido de las campanas de la Basílica Catedral de Puebla envolvió como cada domingo el zócalo de la ciudad. El repiqueteo confirmaba el inicio de la misa dominical, donde a diferencia de otras ocasiones, las plegarias y rezos tendrían el objetivo de pasar la frontera que divide a México del anhelado sueño americano, realizado por la antorcha guadalupana. Pese a que en Puebla y las zonas conurbadas, solo el 15% de los traslados que se realizan diariamente son a bordo de automóviles particulares, casi el 60% del presupuesto de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala en materia de movilidad es destinado a infraestructura que privilegia a los conductores privados.
Aunque con menos adeptos, por cuarta semana consecutiva, ciudadanos que están en contra de la remodelación del Parque Ecológico Revolución Mexicana se manifestaron afuera del inmueble para luego dirigirse al Zócalo de la ciudad. Manuel López Ortega, uno de los inconformes, criticó el actuar del gobierno de Rafael Moreno Valle, quien sin el aval de los poblanos realiza obras que nada hacen por las personas de pocos recursos de la entidad. Autoridades de San Jerónimo, Zacatlán e integrantes del movimiento antorchista lograron varios acuerdos después del enfrentamiento por la presidencia municipal registrada el miércoles 8 de octubre entre pobladores y simpatizantes de la citada organización, que dejó un saldo de varios heridos. El dato más importante es la donación de un terreno de 2 hectáreas por parte de la comuna para la construcción de una clínica. Por un adeudo de 12 millones de pesos, correspondiente al pago de la pasada zafra, cañeros adheridos a la Confederación Nacional Campesina tomaron las instalaciones del ingenio de Calipan y, a decir de su líder Abraham Rodríguez Guzmán, no se retirarán hasta que se les pague. Por manejo inadecuado de residuos peligrosos, el relleno sanitario de Tehuacán fue clausurado de manera total temporal por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Puebla, cuya responsabilidad es el organismo operador del servicio de limpia de dicho municipio. De muerte en mujeres de 30 a 54 años. En México se registran 120.000 muertes anuales a causa del cáncer. El 40% de los casos de cáncer en México se detecta en etapas muy avanzadas. El cáncer de mama afecta tanto a hombres como a mujeres. Cuídate. Realiza una mamografía una vez al año después de los 40, un autoexamen una vez al mes y realiza actividad física mínimo 30 minutos al día. El cáncer de mama puede prevenirse. Cuidarte es quererte. Amarte es valorarte. Confitería Mi Mamá Coneja te ofrece piedras de chocolates, pistaches, galletas magma, lunetas, cacahuates y más de 20 variedades de gomitas. Ricos y deliciosos detalles que deleitan tu paladar. Mamá Coneja, ¡qué buena idea! Vive Mujer, solo por el canal 9 de Teleweb. Vive Mujer, una ventana abierta para nosotras las mujeres de Atlixco. Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos! ¡Ahí nos vemos! En Teleweb estamos comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040 o manda un correo a soporte@teleweb.com.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Ayudar a cuidar el agua. Será bueno para ti y para tus hijos. ¿Sale? Papá, te estábamos esperando. ¿Ya sabes que el Chapuma cambiará las tuberías? Eso es bueno para cuidar el agua, ¿no? Sí, güey, muy buena obra. Estamos iniciando el cambio de tuberías, pues llevan más de 40 años en funcionamiento. Esto ha provocado fugas y desperdicio de agua. Porque queremos agua para las futuras generaciones. El agua en Atlixco. Vamos a cuidar. Soapama. Las noticias como deben de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompaña, ya iniciando con mucho gusto 9 Noticias. Buenas noches, bienvenidos a 9 Noticias, les recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter @9 Noticias, siempre a tiempo y al momento.
profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Estamos en una zona de baches. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad. De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. 9 Noticias. Solo por tu sistema de cable Teleweb. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años. En México se registran 120.000 muertes anuales a causa del cáncer. El 40% de los casos de cáncer en México se detecta en etapas muy avanzadas. El cáncer de mama afecta tanto a hombres como a mujeres. Realiza una mamografía una vez al año después de los 40. Un autoexamen una vez al mes. Y realiza actividad física mínimo 30 minutos al día. El cáncer de mama puede prevenirse. Cuidarte es quererte. Comentarios por parte de usted, le recuerdo 244-114-2127 para que se ponga en contacto con nosotros y estamos en las redes sociales. Por supuesto que sí, Twitter @9noticias, Facebook 9noticias Atlixco, y estamos atendiendo todos sus comentarios, sugerencias, fotografías, y con gusto le damos lectura en este espacio informativo. Rosa Isela, ¿quién no se ha subido al carro, particularmente no los hombres sino las mujeres? Y los mismos hombres también somos testigos de que vemos a una mujer que se sube al carro y cuando no es el chofer, es el que va ahí, que se sube al camión y va desde su léxico florido, a veces insultante en contra de las mujeres, hasta los mismos choferes maltratando a la misma mujer. Por eso es que se están haciendo algunas acciones para hacer que haya un respeto y una, sí, efectivamente, un respeto y que se tome en cuenta el derecho de la mujer a ser respetada cuando haga uso de todos los espacios públicos. Es que muchas mujeres hemos sido víctimas en el transporte público. Vamos a ver la información completa. La violencia hacia las mujeres y crear espacios seguros, se puso en marcha el programa para prevenir y denunciar la violencia comunitaria en el transporte público de Atlixco. María Auxilio Palomero de la Concha, directora de la institucionalización de la perspectiva de género en el Instituto Estatal de las Mujeres, es quien explica los alcances de dicho programa. Tenemos que brindarles una herramienta de cómo actuar en caso de sufrir violencia y que los operadores del transporte conozcan y participen en la prevención de la violencia comunitaria. Todos ellos han tomado una capacitación el día viernes sobre cómo prevenir la violencia contra las mujeres en el transporte. Por medio de los planes de seguridad que les van a entregar son unas tarjetas que los choferes van a estar repartiendo en días subsecuentes a todas y a todos quienes se suban, porque no solo las mujeres tienen que leerlos, todos los hombres que se suban tienen hijas, tienen hijos, tienen nietas, sobrinas, sobrinos. Se les van a entregar estos planes de seguridad y van a estar pegadas unas calcomanías dentro de sus combis. Carlos Blanco Villasuso, subsecretario de Transportes, agradeció a los conductores de transporte público su esfuerzo por participar en este programa que busca fomentar el respeto a las mujeres. Y agradecerles por el esfuerzo a los transportistas y a las autoridades municipales, como los compañeros también del gobierno del Estado, en colaborar y poder establecer eso en la realidad. Y gracias por invitarnos para este tema tan importante que es el estado de la violencia comunitaria en el transporte público. Tengamos respeto.
respeto a las mujeres que se suben al transporte y encuentren en los conductores a un aliado para su defensa, apuntó el diputado local Salvador Escobedo Soleto. Yo no quisiera que tuviéramos que tener aquí su autoridad, como para mujeres, como para hombres, sino que tengamos respeto a las mujeres que se suben a las cortes que existen y que la mujer puede tener en el operador a un buen aliado para evitar ser ofendida por algún pasajero que por alguna razón no tiene respeto hacia las mujeres. Ojalá podamos hacer de nuestras vidas un continuo respeto hacia la dignidad de los mujeres, de los ancianos, de los niños, para poder vivir mejor y con mejores condiciones. Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias. Así es que es importante esta acción, Rosa Isela, porque tú no me dejarás mentir, desde hombres que buscan que el camión o el caso del Distrito Federal del Metro vaya completamente saturado para hacer desde toques, desde insinuaciones, ofensas, robos y algunas otras cosas más en contra de las mujeres. Solo que en el mercado, en el transporte público, ya se deja ver este tipo de manoseos, y bueno, también hay que reconocer lo que se les hace a las niñas, y bueno, las niñas, en lugar de denunciarlo, tienen miedo y se quedan calladitas. Estoy hablando de niñas en verdad de 10 años, 11, 12 años, que han sufrido este tipo de abusos. Ahora, lo peor de todo es que todos somos partícipes, ¿eh? El hecho de que pase esto en un transporte público, bueno, pues es de llamar la atención, porque pues alrededor van personas, van otras mujeres, van otros hombres, ¿y quién hace algo por remediar la situación? Nadie. Así es que es importante que todos participemos y empecemos a darle respeto, empecemos a defender los derechos de la mujer, sea en el transporte público, sea en la calle, sea en el cine o en el trabajo. Hay que asumir nuestra responsabilidad como protectores y garantes de los derechos de las mujeres. Y ahora vamos con otra información, ya que José Luis Galeazzi continúa en Estados Unidos y en gira. Continúa trabajando y busca que Atlixco sea sede de la carrera del migrante. Vamos a ver los detalles. De las actividades de trabajo de esta gira en la ciudad de Nueva York, el alcalde José Luis Galeazzi Berra y su esposa Elvia María Siliceo de Galeazzi acudieron a la Embajada de México para anunciar la séptima carrera del migrante que se llevará a cabo el próximo mes de diciembre en la ciudad de Puebla. En este lugar fueron recibidos por Sandra Fuentes Berain, cónsul general de México en Nueva York, y Adán Lázaro, atleta poblano, fundador del Club Atlético Mexicano de Nueva York. Sandra Fuentes Berain, embajadora de México en este país, agradeció la presencia de José Luis Galeazzi en esta ciudad, pues manifestó que su visita es muy importante dada la cantidad de atlixquenses que radican en esa zona. En tanto, Adán Lázaro, organizador de la carrera del migrante, comentó que hace 7 años nadie creía en esta competencia. Sin embargo, con el trabajo, cooperación y organización de la comunidad es que ha podido salir adelante y ser hoy un ícono de las competencias de su tipo. Recalcó que esta ocasión esta carrera tendrá categorías de 5 y 10 kilómetros, beneficiará directamente al programa Beca Un Niño Indígena, coordinado por el sistema estatal DIF, que encabeza Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Finalmente, Galeazzi Berra se mostró muy contento, pues a través de estas actividades los lazos se fortalecen en beneficios de todos los poblanos, principalmente de los atlixquenses, que por cuestiones de trabajo y mejores oportunidades de desarrollo viven lejos de su tierra de origen. Asimismo, informó que el próximo 9 de agosto del 2015 Atlixco será sede para que también se realice esta carrera en el municipio, donde se espera la participación de 2.000 corredores. Es importante resaltar que estos días el alcalde se ha reunido con diferentes atlixquenses que con esfuerzo y compromiso han podido salir adelante, han consolidado empresas y negocios, conoció sus historias y se comprometió a seguir trabajando codo a codo con el objetivo de reforzar las oportunidades y mejorar la integración y convivencia entre familias. Se informó en 9 Noticias. Bueno, pues qué importante es esta gira, Rosa Isela. Ojalá y se logren
los objetivos que se han planteado. Uno, esto de las inversiones, en donde pues sí hay gente paisana que está radicando en Estados Unidos y que tiene la posibilidad, tiene los recursos para mandarlos a nuestra ciudad y que no se dispersen, sino para invertir. Así es que, qué importante es esto, que se logren consolidar algunas inversiones importantes. La otra, es importante igualmente establecer vínculos. Durante mucho tiempo, así como que veíamos a nuestros connacionales, allá están bien, no necesitan nada, sin embargo se nos olvida que son gente de aquí de Atlixco que necesitan intercambios en documentos, necesitan actas de nacimiento, necesitan que alguien, que la autoridad siempre esté al pendiente de lo que les hace falta, ¿no? Pues es un proyecto muy importante, qué bueno que está trabajando José Luis Galassi por esto, y bueno, sin duda con esos emprendedores que inviertan en Atlixco se van a generar más empleos. Bueno, ahora vamos con otra información, Rosa Isela. Claro que sí, y es que bueno, nadie nos educa para ser padres, así es que continúan las conferencias Disciplina con Amor. Vamos a ver de qué se trata. Apoyar el trabajo que se realiza con padres de familia, buscar un acercamiento para orientarlos en su tarea de educar a sus hijos, el DIF municipal a cargo de la presidenta Elvia María Siliceo de Galeazzi llevó a cabo la segunda conferencia magistral Disciplina con Amor de Rosia Barocho, conferencista internacional que se interesa y profundiza en temas relacionados con la educación y el desarrollo humano con la asistencia de 300 personas. Los padres están deseosos de ser buenos padres, pero no saben cómo. En este afán a veces son demasiado estrictos. Otras veces demasiado permisivos. El constante bombardeo de información los lleva a temer actuar por miedo a equivocarse y traumar a los niños, lo cual los paraliza, haciéndolos perder el sentido común. Como resultado, los niños se encuentran muchas veces sin una dirección clara y se comportan de una manera irresponsable o irrespetuosa, señaló la conferencista. Rosa Barocho es licenciada de Educación Preescolar, diplomada en Educación Montessori y en Educación años de experiencia, trabajando con niños, capacitando a maestros, dirigiendo, asesorando escuelas y orientando a Waldorf. Se dedica a impartir conferencias en diversas instituciones educativas, empresas en México y en el extranjero. Ha publicado 4 libros, Disciplina con Amor, que es un bestseller, Disciplina con Amor para Adolescentes, Conocer tu Temperamento, Mejoras tus Relaciones y Explora tus Emociones para Avanzar en la Vida. La primera conferencia que se llevó a cabo fue El Cultivo de la Autoestima, donde muchas veces el niño necesita ser alentado, pero muchas veces los padres desalientan a sus hijos a través de las expectativas propias, cerradas y limitadas, con humillaciones, comparaciones, críticas constantes o sobreprotección. En esta ocasión, la ponencia titulada El Hijo Demandante hace referencia a que la atención es el alimento esencial para el desarrollo emocional del hijo. Si no recibe esta atención, la demandará de acuerdo a su temperamento, pero de maneras inadecuadas. Puede ser que exija atención constante, tenga una actitud permanente de rebeldía o de lucha de poder, o lastime a otros para mostrar su resentimiento. Así como conocer las formas equivocadas de los hijos de buscar atención, cómo dar atención de manera adecuada. Para culminar las actividades del mes de la familia, el martes 21, se llevará a cabo el cortometraje Tu Espejo en el recinto ferial a las 7 de la noche. Así como también será la tercera parte de las conferencias Disciplinas con Amor a las 17 horas en el Salón Yanmari. Para terminar, se efectuará la obra teatral para adolescentes y jóvenes Sexo, Sexo, Sexo en el auditorio de la secundaria Melchor Ocampo a las 4:30 de la tarde. Se informó en 9 Noticias. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años. En México se registran 120 mil muertes anuales a causa del cáncer. El 40% de los casos de cáncer en México se detecta en etapas muy avanzadas. El cáncer de mama afecta tanto a hombres como a mujeres. Cuídate. Realiza una mamografía una vez al año después de los 40. Un autoexamen una vez al mes.
y realice actividad física mínimo 30 minutos al día. El cáncer de mama puede prevenirse. Cuidarte es quererte. Amarte es valorarte. Vive Mujer, solo por el canal 9 de Teleweb. Vive Mujer, una ventana abierta para nosotras las mujeres de Atlixco. Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos! ¡Ahí nos vemos! En Teleweb estamos comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040 o manda un correo a soporte@teleweb.com.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Las noticias como deben de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan, ya iniciando con mucho gusto 9 Noticias. Buenas noches, bienvenidos a 9 Noticias, les recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter @9Noticias, siempre a tiempo y al momento. Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Estamos en una zona de baches. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad... De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. 9 Noticias. Solo por tu sistema de cable Teleweb. Seguimos con más información, gracias por continuar con nosotros, Rosa Isela. Vamos a la siguiente información. Claro que sí, porque ya va a iniciar la zafra, esta se llevará a cabo el día 13 de noviembre con aproximadamente 2 millones de toneladas de caña. Vamos a ver la nota completa. Mil toneladas de caña, este 13 de noviembre iniciará la zafra correspondiente al ciclo 2014, anunció el dirigente de la CNPR en el ingenio azucarero de Atencingo, Miguel Sosa. Está programado iniciar la zafra el día 3 de noviembre con una molienda calculada en 1.860.000 toneladas, más o menos 196 días de zafra. Y para este año en particular le estamos apostando a tener el carbe más alto en la historia del ingenio de Atencingo. A pesar de que ha habido lluvias, el carbe hoy, hasta la semana pasada, se registraron promedios muy aceptables como para poder augurar la mejor zafra en carbe del ingenio. Nosotros estamos pensando que haya un incremento de aproximadamente un 5% en el precio, por lo menos, y con el carbe nosotros podamos ganar alrededor de unos 40 o 50 pesos más que la zafra que terminó. Esto no estamos pensando en que el precio repunte mucho, pero lo estamos haciendo a través de una mejor producción, de una estrategia que tenemos de 3 turnos por día en las 24 horas, nos va a permitir tener más frescura de la caña en la fábrica, y eso pues ayuda para que la sacarosa que se obtiene sea mejor. El dirigente comentó que sí ha afectado a la industria del endulzante la demanda del dumping promovida por Estados Unidos. No obstante, se espera un crecimiento de 5% en la producción. Bueno, sí ha afectado el asunto de la demanda de dumping hacia nuestro país, y quieren implementar aranceles a todo el azúcar que se exporta a Estados Unidos. Sin embargo, con relación a la zafra pasada hubo un incremento como del 5%
en la producción con relación a la zafra que terminó, y esperamos que el precio siga repuntando. Lo que en el ingenio de Atencingo estamos haciendo es tratar de ser más competitivos, de ver que la calidad de nuestra caña entre en óptimas condiciones, mejor sacarosa, más rendimiento en campo, y a eso le hemos apostado. El dirigente de la CNPR comentó que con el propósito de mejorar la producción de la caña, se tienen los resultados exitosos de las pruebas del uso de biofertilizante elaborado con la cachaza de la caña. Tenemos en este año 3 hectáreas de un plato composteador que más o menos nos permiten industrializar al año como 2.500 toneladas de biofertilizante, y eso ya está adquirido. Estamos pensando en otras 4 hectáreas. El chiste es meterle alrededor de 20.000 toneladas de cachaza que finalmente se desecha hacia los ríos y contamina, y nosotros tratamos de recuperar eso a la inversa, que eso sirva para un beneficio para el campo, y a través de inocularle organismos benéficos nos permite tener una muy buena calidad en ese tema del biofertilizante para poder industrializar lo que pretendemos puedan ser alrededor de 4.000 a 5.000 toneladas de biofertilizante. Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias. Es momento de ir al reporte volcánico. En las últimas 24 horas, el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró 81 exhalaciones acompañadas por emisiones de vapor de agua y gas. Las más importantes ocurrieron el día de ayer. Adicionalmente, se registraron 21 minutos de tremor de baja amplitud. Durante todo el tiempo cubierto por este reporte, se ha presentado una emisión continua de vapor de agua que alcanzan unos 1000 metros sobre el cráter antes de ser desplazada por los vientos prevalecientes en la zona, en general hacia el noreste y este. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Rosa Isela, y hoy en la mañana amanecimos con la noticia de que un músico de talla internacional falleció aquí en la ciudad de Puebla. El tecladista de Jack White, Isaiah Randolph Owens. Vamos a ver la información completa porque ya fue determinada la causa de la muerte. Justicia del Estado de Puebla, que la mañana de este martes 14 de octubre de 2014 se llevaron a cabo las diligencias necesarias ante el fallecimiento de Isaiah Randolph Owens, quien contaba con 39 años de edad. La persona fue hallada sin vida en el cuarto de un hotel ubicado en la zona de Angelópolis, hecho por el cual se inició la averiguación previa 259/2014/Sacho. Cabe señalar que el cuerpo no presentaba señas de violencia. Al concluir la necropsia de ley, se determinó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio. El cuerpo de Isaiah Randolph Owens fue entregado a sus seres queridos una vez que identificaron a la persona y al concluir las diligencias necesarias. Se informó en 9 Noticias. Bueno, pues ahí está, le íbamos a pasar un cortecito con la música de este tecladista, pero pues ya no fue posible por fallas técnicas. Rosa Isela, bueno, pues estamos llegando prácticamente a la recta final de este espacio informativo. Le recordamos que el día de mañana nos vemos por el mismo canal a partir de las 7 de la noche, que también nos puede ver en la retransmisión a partir de las 9 de la mañana. Pues con esto es la invitación para que nos sigan, para que esté en contacto con nosotros. Les recuerdo que juntos hacemos el gran equipo de 9 Noticias, a usar todas las vías de comunicación. Así es que ya hablamos, ya dijimos, ya nos vamos. Que tengan excelente noche, pásela muy bien.